El 11 de marzo de 1945, nuestra unidad de más de 400 partisanos recibió la orden de retirarse de Estiria a la Baja Carniola para evitar las tropas alemanas. Aislados por el río Sava crecido, nos refugiamos en la meseta de Menina. A los 22 años soy su comandante, el responsable de sus vidas. Puedo contar con ellos en los momentos más duros. Vera, nuestro incansable corredor. Balchi, nuestra codificadora. Yose, nuestro otro corredor. El radio operador Rudolf. Y el más joven entre nosotros, Sina. Por ahora en la meseta estamos a salvo de los alemanes. Camaradas, estamos preparando un descomunal redespliegue de nuestras fuerzas. 400.000 soldados están listos para retirarse de los Balcanes y regresar a Alemania. El general Lohar me ha ordenado destruir a los partisanos en Estiria. Con ese objetivo, nos han enviado la división SS Galicia de Hungría. Contaremos con 12.000 soldados. ¿Les ha quedado claro? Thank you.
rápido, perros! ¡He dicho más rápido! ¡Muévanse! Espera, espera, lo tengo. No logramos pasar, pero nuestras órdenes son claras. Abandonen la meseta de inmediato. Es solo cuestión de tiempo antes de que los alemanes nos encuentren. Intentaremos descender en la oscuridad de la noche sin ser vistos. Señores, 500 partisanos han huido a la meseta de Menina. Se esconden como cobardes. Nuestra división debe hacer un cerco a través de pueblos, ciudades, campos, terrenos y cada uno de los bosques. Les exijo que ni siquiera una mosca pueda salir de este cerco. ¿Les ha quedado claro? ¡Sí! Bien. La noche, nuestra fiel aliada. Pero mientras la oscuridad nos oculta de los ojos del enemigo, también nos dificulta orientarnos. ¡Vamos! Deambulamos por horas, como si camináramos en círculos. Aunque descendemos, parece que vamos cuesta arriba. Yeah!
Nieve. Nieve. Frío. La nieve nos rodea. Estamos atascados a 1500 metros de altitud. Sin comida, casi sin munición. En medio de un invierno muy duro. Soy responsable de ellos. Por todos. Por su vida. La nieve es nuestro refugio. Nos protege. Nos oculta. Si podemos escondernos aquí, tendremos ventaja. No vamos a morir aquí. Aquí no. Si no nos acaban los alemanes, el frío y el hambre lo harán. Los comandantes deben hacer una reunión urgentemente. Necesitamos camaradería y luchar juntos. Camaradas, no podemos romper el cerco alrededor de la meseta. Si queremos sobrevivir,
Debemos cambiar nuestra estrategia. Los hombres están agotados. Continuar realizando esfuerzos inútiles podría resultar en un error táctico fatal. En lugar de intentar romper el cerco, nos retiraremos. Tomaremos posiciones en Vivodniko y Medveyako. Acamparemos y estableceremos un perímetro. El terreno elevado nos dará la ventaja. El enemigo nos ha estado cazando. Pero creo que ya ha llegado la hora de cambiar los roles. Somos pocos y estamos muy débiles para una travesía tan arriesgada. Sugiero que mejor nos dividamos y probemos suerte de este modo. Esa táctica ha funcionado antes, pero ahora la situación es muy diferente. Debemos mantenernos unidos porque estamos débiles. La meseta es grande. El enemigo debe encontrarnos primero. No espero un ataque antes de mañana. Haremos un reconocimiento para saber qué hacen los alemanes. Cuando nos descubran, deberemos aguantar hasta la noche. En ese momento, cargaremos y nos abriremos paso hasta el valle. El enemigo estará cansado y confundido. Será nuestra única oportunidad. ¿Y qué hay de las tropas en el valle? En las trincheras. Para destruirnos, tendrán que usar todas sus fuerzas. Entonces el valle estará vacío. Eso espero. Pero la primera prioridad es obtener alimentos. Eso logrará animar a los hombres y elevará la moral. Me parece un plan demasiado arriesgado. Branta tiene razón. Nuestra mejor oportunidad para salir adelante es permanecer juntos. Ahora, camaradas, vayan con los hombres. Hablen con todos ellos. Expliquen nuestro plan. Díganles que habrá comida y tiempo para descansar. Es de suma importancia que elevemos la moral para fortalecer su confianza. Sepan que la victoria será nuestra. Muerte al fascismo. Libertad al pueblo. Camarada comandante, mi batallón tiene órdenes de dirigirse a Morashko. Quizás sería mejor que nos vayamos abriendo paso por nuestros propios medios. Eso no es posible. Si queremos sobrevivir, debemos luchar juntos. Tengo mis órdenes. Camarada, la situación exige unidad de nuestra parte. Lo necesitamos. Comprendo. Inesperadamente recibimos refuerzos de un batallón de seguridad que casualmente estaba en la zona. Esos experimentados combatientes son una gran ayuda para nuestras dos brigadas. Con su ayuda tendríamos el éxito asegurado. No había tiempo que perder. El ataque podía llegar en cualquier momento. Así que envié exploradores para comprobar sus posiciones. Señales de que estén por irse. ¿Cree que nos ataquen desde Tujinsky? Sí, para empujarnos hacia una emboscada. Malditos alemanes. El enemigo se está acercando, pero parece ser que los vientos finalmente están cambiando a nuestro favor. De una granja cercana, conseguimos una vaca que alimentará a algunos de nosotros. La vieja ama de casa nos dio la última que tenía. Sí, maravilloso. La verdadera camaradería y la unidad van más allá de los comandantes y los batallones. ¡Al fin comida!
Las mayores batallas no se libran con rifles y balas, sino con un corazón grande y generoso. ¿Camarada Franta? ¿Camarada comandante? Nuestro batallón aún tiene bastantes raciones enlatadas. Le cedemos nuestra parte de esta comida. Oye, Balji, mira cuánta carne tienes. Me envidias. ¿Quieres un poco? Toma, aquí tienes. ¿Tú también? Injusticia. No hay justicia en este mundo. Esto es para ustedes dos, entonces. Doctor Lazo. Camarada comandante. ¿Cómo está todo? Hemos recogido toda la medicación, pero aún así... Cuida la morfina, Lazo. Solo para los casos más graves, ¿eh? No sabemos qué pasará. Entendido, camarada comandante. ¿Camaradas? Sí. ¿Camarada? Gracias. Oh. Perfecto. Tenemos una nueva voluntad de vivir. Incluso por unos breves momentos, podría jurar que parecía que no había enemigo. ¡Bribón, maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya verás! ¡Regresa! ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Ven aquí! ¡Sina! ¡Eres un maldito! ¡Bribón! ¡Vas a comer nieve! Es agradable ver combatientes que brevemente se olvidan de la guerra. ¡Sina! Pero yo no puedo olvidar. Solo pienso en llevarlos a casa de forma segura. Oye, Sina. Cuéntame, ¿cómo terminaste con los partisanos? Mis padres no me dejaban ir, así que decidí que debía escaparme. Mi tío me decía a menudo que sabía dónde estaban los partisanos.
Entonces fui a verlo a Kamnik, pero... Entonces, ahí fue cuando me atrapó la Gestapo. Dije que estaba allí de vacaciones. Entonces me dijeron que me pagarían 50 marcos por ir a la colina de San Primus e informarle si los partisanos estaban allí. Así que tomé el dinero y me uní a los partisanos. ¡Bravo! Pero los partisanos dijeron que no debía, que era demasiado joven y que me fuera. Pero yo no quise irme. Toma. Hay para un sorbo o dos. Conozco muy bien la meseta, pero aún así, me preocupa el día de mañana. Harkov, cualquier otra solución es demasiado arriesgada. No podemos escondernos. Son demasiados y estamos agotados. Debemos atraerlos aquí y cambiar los papeles. Ya verás. Mañana ganaremos. No puedo esperar a que esta maldita guerra acabe. Así podrás volver a pastorear vacas. Hemos montado nuestro campamento, excavando 50 agujeros de nieve, cerca uno del otro, en un área de un kilómetro. Una robusta muralla contra el ataque alemán. Nuestras defensas son buenas. Estamos preparados. Esta es mi esposa. Es bonita. Sí, y estos son mis hijos. ¿Qué edad tienen? 1 y 5 años. ¿Y los extrañas? Ah, sí, bastante. ¡Muerte al fascismo! ¡Libertad al pueblo! Vamos. Mira, Harkov, quiero que tengas esto. Estando en Kosciuszko, me salvó la vida. Detuvo una bala y me salvé. ¿En serio? Tómalo. Espero que te proteja. Esto es de mi primer alemán.
¿Estás seguro? Así ambos tendremos un recuerdo de Menina. Kharkov. Gracias. Superaremos esto. Pienso en la batalla de mañana y ya puedo oír ametralladoras y rifles. Si fallamos, nunca me lo voy a perdonar. Lo único que silencia el eco de los disparos en mi mente es el pensamiento de una meseta de Menina libre. Algún día. Pronto. Tal vez mañana. De marzo, el día de la batalla. El ataque alemán se acerca sin duda. Y es de vital importancia que descubramos cuanto antes su dirección y su fuerza. Solo entonces podremos reaccionar a tiempo. Será difícil. Pero la esperanza de la liberación es más fuerte que nuestras preocupaciones. Y la necesidad de salir es más fuerte que la incertidumbre. Una voluntad inquebrantable y la confianza mutua son nuestros aliados. Por aquí.
aquí! ¿Puedes verlo? No lo sé. Se esconde en la nieve, sucia rata. Vamos, sigamos. Espera, con cuidado. Momento. Deberíamos acercarnos. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Sucia rata! Ya verá cuando lo atrapemos. ¡Ah, sí! ¡Ya verá! La niebla que nos ocultaba parcialmente del enemigo se ha levantado. El ataque llegó en serio. Además de ametralladoras, ahora también tenían morteros. Las granadas de mano vuelan por el aire. Las explosiones rasgan el cielo, mientras nosotros debemos conservar nuestra munición. ¡60 grados de inclinación vertical! ¡Cuidado! ¡25 metros! ¡Fuego! Todo saldrá bien. Recuéstate. Trata de mantenerlo despierto. No te duermas. Solo un poco más. Estarás bien. Todo saldrá bien. ¿Sientes algo? ¿Te duele? Un poco más. Dolerá un poco. ¡No! Aguanta. Aguanta, aguanta. Solo un poco más. Aguanta un poco más. Ya está. Ya está. Estarás bien. Tranquilo. Tranquilo. Está claro que los alemanes tienen superioridad numérica. Mi reserva es de 5 combatientes y estamos siendo asediados por 12.000 soldados enemigos. Pero no revelan todas sus cartas a la vez. Nos dejan confundidos y desprevenidos. Un minuto de calma. Al siguiente de ensordecedoras ráfagas de fuego. ¡Camarada Franta! ¡Atrás! Abajo. ¡Vamos! ¡Vamos, disparen!
Ljubljanski domov. Ej, mašinca za godina je odmeva, posudi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Ej, mašinca za godina je odmeva, posudi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Ti su meje pregrade za slovenske brigade, za nas ni pregrad, ni ne meju. Posle minih oblačnih in po grapah te mašnih se od zmage, do zmage naprej. Posle minih oblačnih in po grapah te mašnih se od zmage, do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bile Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Smo mi gospodar, dokler tu so brigade, to se jo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Cuando todo parece perdido, una canción pone un nuevo fuego en nuestras almas temblorosas. Como una fuerza desconocida que nos rodea y nos empuja para seguir, para luchar. ¡Vamos! ¡Abra fuego! Aumenta el caos y la confusión. ¡Fuego! Es muy difícil mantener la comunicación y la coordinación. Además de los corredores, debo entregar mis órdenes yo mismo. Puede ayudarnos contra un número tan superior. Ningún valor puede prepararnos para la muerte. Nuestras bajas van en aumento. Nuestros médicos están abocados a sus esfuerzos. Harán todo lo que esté a su alcance para curar a los hombres y aliviar su dolor. Pero todo lo que tienen es un poco de yodo y algunas telas desgarradas. En tan pobres condiciones, un médico solo puede cumplir el papel de confesor. Y de un enterrador, tratando de sacar a sus compañeros de un agujero que ha sido rellenado hace tiempo por el enemigo. Situaciones, un comandante ya no puede depender de su corazón y sus emociones. Debe mantener la cabeza fría, planificar y actuar. Para salvar a los que tienen una oportunidad, deben hacerse grandes sacrificios. No importa lo duro que sea, no todos podremos volver a casa. Enfermera, contenga su pierna.
malditos alemanes. Perdió mucha sangre. Ponle otra gasa. La estamos perdiendo. ¡Rápido, rápido! Lazo, ¿nos queda morfina? Sí, un poco. Vaya y désela a los moribundos. Póngalos a dormir. Pero camarada comandante, no puedo. Sabe que soy un doctor. Lazo, al menos podremos aminorar su miseria. Cúbralos con ramas para que los alemanes no los encuentren. Sí, camarada comandante. Luego volveremos por ellos. Había sido demasiado frío. ¿Acaso esta batalla infernal mató mi corazón y mis emociones? El humano en mí había muerto sin que una sola bala me alcanzara. Demasiado. Estoy ordenando una retirada a Yeshitsa. Claro. La 11ª brigada mantendrá la línea. ¿Entendido? Sí. Vamos. Sí. Sobrevivimos a la batalla, pero nos vimos obligados a retirarnos. La gravedad de nuestras bajas fue una herida profunda para nosotros. Pero lo más doloroso era que nuestro miembro más joven, Sina, desapareció. No sabíamos dónde estaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ah! Por favor.
tienes aquí? No. ¿Qué es esto? ¿Una medalla? ¡El camarada tiene una medalla! ¡Una medalla! ¿Acaso te la ganaste por matar a nuestros soldados? ¡No! ¡Mira! ¡Mamá! ¿La ganaste por matar a nuestros soldados? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¡Basura! ¡Tíralo al fuego! ¡No! ¡Tíralo al fuego! ¡Espera! ¡Vamos! ¡No! ¡Quémalo! ¡Tíralo al fuego! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo como arde! Estamos escudados por la oscuridad, pero el enemigo no duerme. Disparando bengalas, intentan descubrir dónde está nuestro escondite. Estamos agotados y desesperados. El tañido de las campanas de la iglesia, arrastrado por el viento nocturno, nos recuerda lo cerca que estamos de nuestra salvación. Nos recuerda que no tenemos derecho a rendirnos. Hemos hecho grandes sacrificios. Y mientras vivamos, podemos y debemos tener esperanza. Camaradas, es hora de atravesar las líneas alemanas. Una carga en grupos con granadas de mano debería crear pánico y bajarán la guardia. Esta vez tenemos el elemento sorpresa. Los heridos serán escoltados por una pequeña compañía hacia el hospital. Distribuyan toda la munición restante y comuniquen a los hombres nuestro plan. ¿Entendido? Vamos.
Camarada comandante, ¿nos mandó a llamar? Harkov dice que son locales. Que conocen bien la meseta. Sí. Serán nuestros exploradores. Investiguen las posiciones de los alemanes. Encuentren el lugar perfecto para atacar y la mejor dirección para luego bajar. Tienen media hora. Muerte al fascismo. Libertad al pueblo. Harkov, espero que no se hayan escapado. Imposible. Conozco a esos muchachos. Camarada comandante, encontramos una brecha en el cerco alemán y una rampa de entrada que no está vigilada. Darko y Bell se quedaron atrás. Bien, es una buena oportunidad. Serás nuestro guía. Vera, ordena el despliegue. Vamos. En marcha. Ayúdenlo. Despacio. Muévete por aquí. Por aquí, por aquí. Despacio. Silencio. Cuidado. Ven. Allí. Despacio. Thank you.
Con la suerte de nuestro lado, conseguimos llegar al valle. La pregunta es... ¿ahora a dónde? Los alemanes están por doquier. La chica de la posada me dijo que el valle está ocupado. ¿Nos enfrentamos a otra batalla? No hay suficiente munición. Agotados como estamos, no resistiremos. Me equivoqué. Nuestros esfuerzos fueron en vano. Mi plan fracasó. ¿De verdad están en todas partes? Es imposible. ¿Y las trincheras? ¿Están ahí? ¡Camarada! ¡Camarada comandante! ¡Shh! ¡Silencio! Las trincheras están vacías. Los alemanes están en la cima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compañía! ¡En marcha! ¡Lo hicimos! Después de todo, no fracasamos. Con alivio y las primeras sonrisas en nuestros rostros en mucho tiempo, podemos observar a los alemanes que siguen atascados en la meseta de Menina. Valle, mira. Camarada Franta, ¿deberíamos decirles que están disparando a la nada? Sí. Malditos bandidos. Partisanos. Sucios perros asquerosos y repugnantes. ¿Cómo pueden nuestros oficiales ser tan incompetentes para no destruir a un pequeño grupo de partisanos, maldita sea? ¡Maldita mierda! Malditos alemanes. Lo logramos. Logramos escapar de ese infierno en el hielo. Thank you.
ese día, él realmente salvó nuestras vidas. Aún siendo un muchacho de menos de 22 años, él logró lo que no imaginábamos. Hoy a esa gente se la considera niños, y aún así, él asumió la enorme responsabilidad de salvar al menos unas 500 vidas, e incluso hasta todos los heridos sobrevivieron también. Confiamos en él. Aunque era joven, era alguien muy, muy dinámico. Nunca hubo falta de confianza. Él siempre intentó sostener alta la moral. Él tenía menos de 4 años de experiencia con los partisanos. Pasamos por tantas cosas y aquella vez él definitivamente nos salvó a todos. Él nos salvó. Todos ellos, todos los hombres sabían que no hubiésemos podido lograrlo si no fuera por él. Efectivamente, así fue. No todos los comandantes harían lo mismo. Conocí a varios en mi tiempo. No intentó ninguna acción o maniobra desesperada. Hizo una retirada táctica. Todos para uno y uno para todos. Ese era nuestro lema y la incondicional realidad que vivíamos en la meseta de Menina. Absolutamente. Era como si todos respirásemos el mismo aire. Luchando día a día junto a todos ellos, por tu vida y la de todos. Eso fue así. La mayor verdad de todas es y siempre será esto. No lo lograrás sin camaradería. Y esa es la razón por la que creo que nuestra resistencia está ligada emocionalmente y afectivamente a la camaradería, la verdadera camaradería. Aquella camaradería y esa confianza ciega en los demás dejó de existir en los tiempos después de la guerra, en los tiempos de la paz, ya que todos los camaradas permanecieron, pero la camaradería se fue diluyendo. Creo que Menina representa algo vivo, algo festivo de todos los hombres que lucharon en el Frente de Liberación de Eslovenia. Eran todos aquellos valores en que idealmente creíamos todos. Así éramos los partisanos en la guerra. Así fue. Creo que nunca debiera desvanecerse en la memoria. Nunca debe olvidarse, ya que es útil para todas las generaciones, en caso de que surjan problemas. Todas las generaciones podrían aprender de lo que ocurrió, de cómo llevar a cabo y conseguir aquello que otros quieren impedirles. Frank Sever Franta se unió a los partisanos en 1941, participando en muchas batallas como combatiente y comandante de brigada. Después de la guerra fue piloto militar y comandante. Se graduó en economía y llegó a ser director del aeropuerto de Brinec. Valeria Skriniar Balci se convirtió en maestra partisana a los 16 años y fue codificadora a las órdenes del comandante Franta. Tras la guerra, trabajó como periodista y escritora. La vida la llevó a Sarajevo, donde experimentó otra guerra. Jose Strinsha fue reclutado por el ejército alemán a los 16 años. Tras un largo interrogatorio, se unió a los partisanos en 1944 y sirvió como corredor y ametrallador. Después de la guerra, fue cerrajero y más tarde, conductor profesional. Franz Ibera fue reclutado por el ejército alemán a los 17 años. Antes de ser desplegado en el frente oriental, huyó y se unió a los partisanos, sirviendo como corredor y combatiente. Después de la guerra, fue 2 veces alcalde de Slovenska Bistrica. Rudolf Pfeiffer se unió a los partisanos a los 18 años. Hizo un curso de operador de radio y sirvió en varias unidades. Después de la guerra, pasó 10 años en el ejército. Trabajó como técnico de la radio y televisión de Koper.
El general de las SS, Erwin Rosener, dirigió el cuartel general antipartisano en Liubliana. Después de la guerra, fue condenado a muerte en Liubliana y acusado póstumamente en los juicios de Núremberg. Como despedida y agradecimiento a los luchadores por la libertad y una lección para las generaciones presentes y futuras, Frank Sever Franta.